Ben, pois agora ten a palabra o reitor Espada que nos vai explicar pois as principais características do traballo e as súas conclusións máis importantes. Ben, buenos días, agradecer públicamente a presencia, en primeiro lugar, de o nosso reitor, Salustiano Amato, do presidente do Consello Social, Ernesto Pedrosa, de mi compañero e amigo el rector do campo e de todos vosotros, compañeros e amigos, lógicamente, por estar hoy en este acto que va a ser corto, pero que vamos a hablar de una serie de cosas de referencia a la universidad, lógicamente. Antes de nada, tengo que decir que para mí, los objetivos fundamentales, yo creo que los dos únicos objetivos fundamentales de la universidad son docencia e investigación. Puede haber otros, pero no lo sé cuáles son, docencia e investigación. Y claro, la docencia consiste en enseñarles al estudiante a pensar. Y hoy, como cada vez tiene más información, hay que enseñarles a analizar los temas, a sintetizarlos y a interrelacionarse entre sí. ¿Y todo esto para qué? Para prepararlos ante una sociedad que los va a acoger, una sociedad cambiante, una sociedad dinámica, etc. Por lo tanto, esto es... Luego la investigación es otra cosa. Uno puede, a través de un departamento, conectar con el mundo de una forma más directa, a través de patentes o de trabajos específicos. Pero nosotros tenemos que formar a estas personas, que serán las personas tituladas, ante esa sociedad que está pidiéndonos unas características peculiares y diferenciadoras de este tipo de personas. Bien, entonces la pregunta que nosotros nos hacemos, antes de nada tengo que decir que este es el segundo libro de un primero que se hizo hace un año, que se presentó aquí. Inicialmente iba a ser un solo tomo, pero yo creo que el Consejo Social en aquel momento pensó bien y dijo, ¿por qué no hacemos dos diferencias? Uno es el ADN de la persona titulada recién acabado. Pues entonces, ahí todavía, virginal en el sentido que no ha empezado a trabajar, pero que tiene una serie de peculiaridades y de diferenciaciones. Y el segundo viene a ser este que presentamos hoy, ¿qué tal le fue en la vida? Esto viene a ser la historia de la Universidad de Vigo en los primeros 25 años, a través de los ojos de las personas tituladas, que nos van a hablar de sus reflexiones, de sus pros y de sus contras, con una mayor, con una gran objetividad. Bien, por otra parte, si esto es así, tenemos que situarnos entonces en esta Universidad de Vigo. ¿Qué peculiaridad tiene? Antes de empezar, voy a hacer un pequeño prólogo para llegar a un epílogo, lógicamente. Y en el prólogo decimos, hombre, la Universidad de Vigo es una universidad endogámica, igual que todas las universidades españolas. Hoy, cada vez que, no sé, cuando me levanto por la mañana, digo, se habrá creado una nueva universidad. Tenemos 82, 83 u 84. Yo ya no me he perdido. Y más que Francia, más que Alemania. Y además es paradójico, de esto habíamos hablado hace poco con mi compañero, profesor Mato. Por ejemplo, la UNED es una universidad nacional a distancia, pertenece al Ministerio. Ah, pero eso no llega. Se crea la UDIMA, Universidad de a Distancia de Madrid, que pertenece, lógicamente, a la Comunidad de Madrid. Claro, la distancia, bueno, no sé si nacional o autonómica, es otra cosa. El colmo, con todos mis respetos y toda nuestra introducción, para situarme en el concepto de endogamia, que es el que luego vamos a expresar en el libro, hay una que es la de la Universidad de La Rioja. Cuando se habla de rector, se nos pidió a una serie de rectores que diéramos un visto bueno si La Rioja merecía o no tener una universidad. Claro, La Rioja tenía una comunidad autónoma, creó un himno, creó una bandera, claro, naturalmente pues creó una universidad. Y entonces, y al final, pues 200.000 habitantes, mucho menos que Vigo. Pero paradójicamente, se crea la Universidad Internacional de La Rioja, privada, claro, lógicamente. Porque privadas son 32 o 34,
las públicas quedaban 52, así vas creciendo de forma exponencial. Entonces, bueno, pues además de la pública hay esa privada. Y, bueno, y así seguimos sucesivamente, porque se crea la universidad internacional, porque la palabra internacional es muy importante, ¿eh? Internacional de Andalucía, no de Andalucía, no, la internacional. Y se crea, bueno, ya en inglés, la VIU, que es Valencia International University. O sea, así, porque no es broma, es real todo, ¿no? Entonces, claro, pues por eso digo que si mañana me levanto y aparece, porque la palabra internacional ya no vale, la intergaláctica, ¿no? O sea, la intergaláctica del campus del cantón de Cartagena. Y eso es debido, no hace falta ser un lince en esto, es debido al concepto de las transferencias, el concepto de las autonomías universitarias, que yo siempre las defiendo, pero las defiendo con coordinación. O sea, me parece muy bien que haya una autonomía, que haya una transferencia que el Estado ha dado a las comunidades autónomas en materia de educación, pero si no hay coordinación, pues lógicamente ocurre que hay ahora 30 y tantas universidades públicas, no sé cuántas privadas, 82, etc. Y paradójicamente, hombre, hace unos días hablamos aquí, profesor Renato y yo, bueno, juntamente con los del rector de Burgos, diciendo que en la CRUE no están todas. Hay 7 u 8 que no están. ¡Ah! Pero el título vale igual. Entonces, claro, la CRUE recoge el 87% de los delegados y otra. Bueno, todo esto, a modo de prólogo, es importante para explicar la endogamia. Claro, yo no sé la persona que está en Huelva, o en Almería, o en Jaén, si se queda allí. Si hiciéramos estudio como nosotros, veríamos si se han marchado, si se han quedado todos. Nosotros lo hemos hecho y podemos decir cuántos están en Galicia, cuántos están fuera de Galicia, cuántos están en otras comunidades, etc. Y sería distinto hubiera pocas universidades a que hay muchas universidades, porque claro, el planteamiento de nuestros egresados fuera de Galicia o dentro de Galicia es diferente. Pero además, aparte, en las universidades ha tenido una peculiaridad, que es que en los últimos 25 años pues, se crearon, digamos, muchísimas titulaciones. Lo digo porque cuando tenga que explicar el libro y tenga que explicarlo con estadísticas, hay que tener cuidado que estos 25 años han sido un cambio fuertísimo de la universidad española. Y luego la nuestra. Yo cuando empecé de rector había 9 titulaciones y hoy empecé 112 o no sé cuántos, porque hay grados, hay másteres de todos los propios, en fin, hay otras ramas, especialidades que antes que eran especialidades se convirtieron en titulaciones. Bueno, entonces, evidentemente, claro, esto es una rama que cuando hacemos estas medias hay que ir matizando. Cuidado, cuando yo voy a decir ahora lo que más ha salido en estos 25 años es magisterio, y la gente, ¿cómo magisterio? No, un momento. Es que es toda la suma, pero cada vez da menos magisterio, ¿eh? Y empezó con un 11 y ahora son un 3%. Pero claro, el concepto de media, el concepto de 25 años, es diferenciado. Posiblemente dentro de 5 años, cuando se haga otro estudio, ya es distinto, porque ya están asentados los grados, las titulaciones, han desaparecido las licenciaturas, habrán desaparecido las diplomaturas, y entonces será más fácil las combinaciones. Pero claro, y así fue. Los másteres, por ejemplo, en el año 2011-2012 había 75, había muchos cambiantes. Ya saben que, ¿por qué se hacen másteres? Se hacen másteres porque hay una crisis económica, la persona no sabe qué hacer, bueno, algún máster, y también una recomendación por las universidades que en aquel momento, etc. Bien. Bueno, pues entonces, en medio de todo esto, nos preguntamos dónde están las personas tituladas. Y nunca se ha dicho esa pregunta. Es como si un Citroën lanza un coche y luego uno se pregunta, oiga, ¿y qué tal fue el coche? Si la biela, si el tubo de escape, si el cárter, etc. Bueno, pues aquí vamos a preguntar. Ya saben las dificultades que ha habido para encontrar a muchas personas. Nos faltan 3.000 todavía sin localizar, que es una de las asignaturas pendientes que propondré para su resolución. Y también tengo que matizar lo siguiente antes de ir a entrar en la temática. La diferenciación entre exalumnos y el observatorio de egresados. Exalumnos, el global, ¿bien? Todos los exalumnos. El egresado, el observatorio de egresado, es aquellos que quieren participar, que han contestado unas encuestas, que lógicamente quieren participar en función de sus conocimientos,
para la universidad y también recibir ese flujo y reflujo. Es decir, quieren establecer un cordón umbilical que todavía no ha existido. Y eso nos ha servido para analizar, pues, la empleabilidad, etc. Este libro, hicimos un esfuerzo sobrehumano, lo digo sobrehumano, para que estuviera a comienzos de enero y poder participar en la campaña electoral. Digo, ¿por qué? Porque hasta ahora no se había hablado de esta temática y posiblemente dentro de 4 años tendrá que hablarse, porque la empleabilidad, lo que antes decía, ¿cuál es el objetivo de la universidad? Nuestro objetivo es formar personas, titulados, que van a estar en contacto con una sociedad cambiante, etc. Entonces, eso es importante. Pero claro, no había esta información y luego, claro, aunque se entregó en marzo, luego vinieron las elecciones, etc., y no se puede hablar del tema, que sí supongo que se tendrá que hablar forzosamente en el futuro con este trabajo y otros que posteriormente pueden venir. Bien. Bueno, y visto este planteamiento, así inicial, a modo de prólogo, realmente necesario, pues el libro es esa historia, es un libro de consulta. Es un libro que tiene, como ustedes, 723 páginas, 143 anexos, 123 tablas, 237 gráficas y un apéndice, en fin. Lógicamente, que abarca muchísimos aspectos que nos han querido transmitir los egresados. En total, unos 11.000, ubicados, como decía el presidente del Consejo Social, don Ernesto, en 67 países de los 5 continentes y en todas las provincias españolas. Estamos en todos los meses españoles. O sea, Guadalajara, Cuenca, etc. Mayor o menor grado, fundamentalmente Madrid y Barcelona. Entonces, para el seguimiento de este estudio y de cara a los medios de difusión, que hoy honra con su presencia esta sesión, claro, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un resumen de cada una de las partes del libro, pero fundamentalmente el trazo grueso, porque el trazo fino, decimos, vaya usted al apéndice eso para complementarlo, vaya usted a este para complementarlo, si no sería imposible, lógicamente, poder hablar de estas 800 páginas y con tantos detalles. Entonces, por eso cuando hablamos y decimos, hombre, datos académicos, titulaciones, decimos, hombre, las titulaciones que concentraron más egresados son magisterio, cuidado, pero magisterio sí, pero si analizamos, porque el libro analiza por años y sobre todo por quinquenios, periodos de quinquenios, vas viendo que va bajando, pero la media puede ser esa. Pero lo que ha salido. Pero sin embargo, evidentemente, ahora es un 3, me parece, quizás menos, y antes fueron un 12, un 15, y va todo bajado. Por otra parte, volvemos a insistir en otra temática sobre ámbito académico. La Universidad de Vigo es fundamentalmente jurídico-social, porque tiene más del 50% de todos los egresados, más presente un 50%. Y luego el resto queda para el tecnológico, 28, 27, el científico, el jurídico social y el de ciencias de la salud. Es verdad que destaca en el mundo tecnológico, y el impacto es fuera, pero desde el punto de vista del egresado, de lo que ha salido, ¿no? Hemos, digamos, puestos en egresados, ¿verdad?, en profesores titulares, fundamentalmente el mundo jurídico-social. Bien, y ahí, después, y donde la hegemonía, bueno, y es una universidad, y lo mismo que lo era, femenina, porque si lo vemos bien, en el mundo de ciencias de salud representa el 81%, en artes y humanidades el 78%, jurídico-social el 67%, científico el 70%, y el 26-27%. Me refiero, desde el punto de vista de la presencia femenina, ¿no? En el tecnológico. Tecnológico, no, pero en los demás sí. Después, lógicamente, cuando hablamos de las tipologías de los estudios, casi la mitad realizó titulaciones de ciclo largo, el 46%.
frente a un 35% de ciclo corto en general. Porque la reforma de Bolonia ha cambiado esto y lógicamente produce una disminución paralela del peso de las titulaciones de ciclo corto y largo en procesos que van en extinción, apareciendo ya los grados y luego los másteres. Hay un cambio en estos 25 años en el medio de esta conclusión. Y luego vamos analizando aspectos, por ejemplo, titulaciones adicionales. Alguien, aparte de la titulación propia, un caso un 22% de las personas tituladas han complementado otra titulación. Titulación de ciclo largo, titulación de ciclo corto, segundos ciclos, en fin, en general. Y, por cierto, el 40% de esas titulaciones adicionales la hicieron en la Universidad de Vigo. También es verdad que la han hecho en el extranjero, un 7%, en fin, en otras universidades gallegas. Y formación de posgrados y de másteres, prácticamente el 45% tiene un máster o un posgrado. La palabra posgrado era anterior a los másteres, porque el posgrado es de amplio espectro. No estaba definidas el número de horas, no se definían el tipo de, bueno, sino de amplitud. Ahora en el máster no matizan, sí, en fin, son más claros. Y además en el máster fundamentalmente se hace en la universidad y los otros pueden hacerse en instituciones privadas, etc. Por eso, cuando aparecieron los másteres en 2006, ya prácticamente no hay cursos de posgrado, lo que llamamos posgrado. Pero un 45% ha hecho esto y luego un porcentaje de posgrados. Doctorados, solamente el 5% de todos los egresados lo han hecho. Y luego fundamentalmente en el mundo científico, porque el doctorado lo han hecho pues en biología el 25%, en química el 29%, en ciencias del mar casi un 30%, ¿sí? El mundo científico hace mucho más doctorados que el mundo industrial, que el mundo de ingenierías, etc. Es sobre el 5%. Y las personas tituladas en másteres universitarios que lo han realizado en la Universidad de Vigo, pero que proceden de otra universidad, eso hay gente que ha hecho titulaciones en otras universidades gallegas, españolas o extranjeras, y que han venido a hacer un máster a la Universidad de Vigo, representa un 6%. Bien. Y con estos planteamientos podemos entrar ya, inevitables, en la situación sociolaboral. En la situación laboral, en el momento de la encuesta, tenemos ahora, podemos poner el mapa, aproximadamente tenemos un 75% de las personas trabajaban por cuenta ajena, un 10% aproximadamente por cuenta propia, y luego había un 12% de parados de corta duración, es decir, que estaban en un estado en la búsqueda de empleo, pero que tienen experiencia anterior, generalmente, ¿no? Tienen experiencia en el anterior y pueden venir a explicar parte. Lo que pasa es que ahora están buscando un nuevo empleo, cambiando de trabajo, pero que están cubriendo así. Y la proporción de titulados que continúan estudiando los estudios viene a ser un 3%, más o menos, aproximadamente. Bien, ¿y cuál es la tasa de ocupación? La tasa de ocupación pues, es aproximadamente de un 84% de personas encuestadas. Y por tipología de los estudios, la ocupación laboral se produce mayor en las ingenierías superiores, 93-94%, y las ingenierías técnicas sobre 89%, más o menos. Y vamos a ver las características del puesto de trabajo actual. Esta es una fotografía, esta que se ve, del momento en el que se hizo la encuesta, que representa un 76% estaban enterados en todos estos países. Y tengo que decir que en Galicia trabajaba el 76% de las personas encuestadas, distribuyéndose prácticamente, si cogemos la provincia de Orense, la provincia de Pontevedra, era el 63%. Y si cogiéramos las tres ciudades, Vigo, Orense y Pontevedra, las tres, eso representaría, Pontevedra representaría el 55%. Las sedes de los tres municipios que integran los tres campos, el 55%. Bien, entonces, de ese 23-24% que trabaja fuera de Galicia, aproximadamente un 13,3% lo hacen en España, en el mapa que ven ustedes ahí, fundamentalmente Madrid y Barcelona, y sobre un 10% en el extranjero. Bueno, lo que pasa es que ahora tengo que matizar, y ahí sí que
tanto a los medios de difusión como a ustedes, le voy a leer exactamente esta interpretación de esta cuestión. Porque sí, y más está escrito así. A lo largo del periodo evaluado se produce un descenso constante de la proporción de personas tituladas de la Universidad de Vigo que trabajan en Galicia, pasando de un valor máximo entre quienes completaron sus estudios en el quinquenio 90-91, que fue del 86%, a un mínimo del 70% en los titulados en el año 2011-2015. Es decir, que vamos, en fin, va bajando, va subiendo. Y ahora, si hubiese hecho el estudio en el 2012-2013, este sería un poco distinto, porque tendríamos en vez de un 10, un 12, un 13% en el extranjero. Y aquí lo digo, la proporción de titulados que trabajan en otras comunidades autónomas pasa de un mínimo de un 10% en el 90-95 a un máximo de 15,5% en el 2006-2010, descendiendo luego al 13,5% en el último quinquenio, pedido que por primera vez el porcentaje de los que trabajadores en el resto del mundo, el 16%, supera al que lo hacen otras comunidades autónomas. Es decir, estas son fluctuaciones que lo he puesto así para los medios de difusión, y para ustedes lo he leído para que puedan interpretar. La proporción de personas tituladas que trabajan en el resto del mundo presenta siempre una tendencia en todo el periodo evaluado, pasando del 3,7% en el periodo primero, 90-95, al 16% en el 2011-2015. En el libro tienen evoluciones anuales, tienen evoluciones quincenales, tienen, evidentemente, para poder ver todo esto que estoy matizando. Y en los anexos, en fin, cuando hablamos de lo mismo que el tiempo medio y duración del trabajo, el tiempo medio y duración del trabajo depende, lógicamente, es variable, claro, hay gente que lleva 20 años, otros que llevan uno, en fin, la media sale 7, porque hay de todo. Y la modalidad y el tipo de contrato, la mayoría de las personas tituladas, el 88%, que contestaban a la encuesta, trabajan por cuenta ajena y un 12% por cuenta propia. Y ahí es, en fin, luego hay contratos indefinidos, que representan un 67%, y contratos eventuales y temporales el 22%, etc. Y yo voy pasando, porque esto es eterno, y me centraría, por ejemplo, en los puestos de trabajo. En los puestos de trabajo sí que tengo que matizar y leer con claridad este punto, que es lo que se llama la categoría profesional del puesto de trabajo y que está reflejado también en lo que le he entregado a ustedes. El conocimiento de la categoría profesional del empleo que la persona titulada desarrolla en el momento actual proporciona una información relevante sobre la calidad del trabajo desarrollado. Una mayoría, el 61%, realiza responsabilidades de técnicos cualificados, 61%. El 20% de mandos intermedios, y aquí viene el dato importante, el 11% directivos y altos cargos directivos. Y luego tenemos un 7% que desarrolla sus trabajos acorde a categorías profesionales que no son propias de los titulados universitarios como empleados no cualificados. Pero el dato anterior del 11% es un dato, creo que es significativo. Y el tamaño de la empresa, ¿dónde trabaja? Claro, yo me llevé una sorpresa cuando vimos que casi el 50% trabajan en empresas de más de 250 trabajadores. Fíjese, del 1 a 10 empleados, el 18%. De 11 a 50 empleados, el 15%. De 51 a 250 empleados, el 14%. Y casi el 50% en más de 250 empleados. Y a la mayoría de las personas tituladas en los ámbitos de ciencias de la salud, científico y tecnológico, trabajan en empresas de gran tamaño. En fin, y a partir de ahí, etc. Y terminaríamos con la valoración de los puestos de trabajo actual. ¿Cuál es la relación del trabajo actual con los estudios realizados? ¿Cuál es la relación entre el trabajo actual con el nivel académico adquirido por la Universidad de Vigo? Bueno, pues mire, hay una característica que es la sobrecualificación. Y en la sobrecualificación es una variable que analiza, ¿verdad?, las diferencias entre lo que estudiaron y lo que están ejerciendo. Pues bien,
el 20 es como, por ejemplo, pues un ingeniero industrial que hace la defensa de perito, quedando así, o un licenciado en derecho que está trabajando como abogado social, ejemplo así. Pues el 70% manifiesta que realiza un trabajo de acuerdo con lo cualificado. Un 22 creen que esta situación es de sobrecualificación, o sea que las exigencias del trabajo son inferiores a lo que estudió, y hay un 7% que considera, solo un 7%, que considera que las exigencias de su trabajo actual son superiores a la su formación y que ha tenido que hacer cursos complementarios, que es una de las preguntas que se hace, ¿qué cursos han hecho ustedes para adaptarse, verdad, a la realidad? Y luego, ¿cuál es la diferencia entre...? Porque este es un estudio pionero. No se ha hecho en la universidad, en ninguna universidad española, ¿verdad?, de su historia, desde el comienzo de su historia. Es verdad que se han hecho estudios similares, entre comillas, por años y por épocas diferentes, pero desde el nacimiento hasta 25 años, no. Pero también es diferente por lo siguiente, la CESU lo hace cada 2 años, pero lo hace telefónicamente. Nosotros el teléfono no lo hemos utilizado para esto. Hemos utilizado la carta y hemos utilizado el mail, etcétera, porque he observado que muchas veces tachan y retachan, cambian de opinión, porque claro, por teléfono le vas diciendo A, B, C, C, H, J, tal. No, no. Y luego hay una diferencia fundamental, bueno, y a nuestro favor, entre comillas, que es la pregunta abierta. Escriba usted lo que quiera. Reflexione usted sobre lo que ha estudiado. Ya han escrito. Pero escrito y escrito. Y claro, eso fue una de las partes más difíciles porque ha tenido que combinarse las distintas formas de escritura, luego con una escritura normal, en fin, cada uno lo escribe con su sintaxis, etc. Y cada uno, lo que uno recibe, pues recibe de todo. Ahí, pues desde que pone pues, cosas magníficas, hay reflexiones extraordinarias, hay otras menos, en general es positiva. Y con una crítica constructiva, muy interesante. Y ahí dedicamos una parte de esto, recogiéndolo por ámbitos de conocimiento, en fin, para que se vea las diferencias que hay entre un ámbito y otro en función de lo que han escrito. Pero si yo me preguntaran, oiga, haga usted un resumen de esa parte que han escrito, pero muchísimo, claro, el que también que pone barbaridades como, por ejemplo, pues lo que gasté en la universidad, si lo pongo en un banco me produciría, bueno, en un banco, no sé qué banco viviría, porque no sé qué porcentaje le dan ahora, pero bueno, estos son, pero bueno, fuera de eso, fíjese bien, si yo resumo, es un resumen, que naturalmente ustedes tienen que poder hacerlo, es extensísimo esa parte, voy a leerlo con detenimiento. Admiten que es una época histórica con alto desempleo y desigualdad. Son conscientes de que el ejercicio de sus profesiones tendrán que adaptarse a una formación constante. ¿Qué dice? La universidad no les ha preparado para trabajar en equipo. Una crítica constante que hacen. Constructiva, por supuesto. Ni en la capacidad de análisis en temas relacionados con la formación recibida. Constatan que existe una desinformación al concluir sus estudios. Todos nos dicen, oye, que yo que acabo, no sé dónde hacer, nadie me informó, en fin, etc. Y fundamentalmente entre las titulaciones estudiadas y las necesidades del mercado laboral. Y manifiestan que encuentran desajustes entre los conocimientos teóricos y prácticos. Esto sí, oiga. Y además ocurre lo siguiente, como son 25 años hay distintas opiniones entre las primeras épocas y las últimas. Pero los de las últimas dicen, queremos hacer prácticas ya, en el momento que está estudiando. Los primeros no, decían, no, las prácticas y todo lo demás lo hagamos después de acabar. O sea, fíjese cómo cambia la mentalidad. Y el libro recoge eso. Son muchos años y las opiniones van cambiando. Pues bien, ese desajuste entre los conocimientos teóricos y prácticos, así como que los contenidos de las materias deben acercarse a las necesidades de la realidad social. Porque, claro, en el tema concreto de los cuando hablan, por ejemplo, de los másteres, dicen que el máster no puede ser una continuación de lo ya estudiado. Tiene que ser un cambio fundamental en prepararlos para una empleabilidad. Traer personas incluso de fuera, expertos en esas temáticas. Y, en fin, entonces
En el tema de los másteres es interesante porque es donde, bueno, inciden más en algunas cosas. Por ejemplo, dice las encuestas en general y particular de los que cursan másteres pertenecientes al ámbito tecnológico, hay de todos, ¿no? Se muestran críticos con el sistema educativo y la planificación docente de los cursos y no aceptan que un curso de especialización de este tipo resulte de poca eficacia a la hora de insertarse en el mundo laboral. Quieren más pragmatismo en los másteres. La gran demanda se centra en revisar la proporción entre la teoría y la práctica en las distintas asignaturas. Las asignaturas deben ser nuevas, elaboradas de forma específica para el curso y destinadas a la consecución de objetivos. Estoy hablando en el general. En general, la crítica es muy positiva, es decir, nos hacen reflexionar, no es destructiva. Se dice, oye, esto pues no viene mal, ¿por qué no podemos hacerlo o cambiarlo? Sí, y eso es lo que he observado si uno lo lee con detenimiento, las reflexiones que hicieron, que es la primera vez que se hace. Oiga, ¿qué opinan ustedes? En fin, que están por ahí, ¿qué opinan? Bueno, pues opinan en general. Y tengo que decir una cosa, claro, ustedes de ingenieros industriales. Bueno, pues miren ustedes, los más contentos de los egresados, por lo menos lo que se han contestado, son de industriales, en general, en todos, pero en general han contestado. Y después tenía aquí dos matices más para hablar de eso, pero bueno, yo creo que en líneas generales, en fin, vamos a seguir. Ah, bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Qué estamos haciendo para acabar ya en octubre, noviembre? Pues haciendo la fichita de todos estos 11.000 personas que las conocemos, con muchas de ellas hemos hablado, que nos dicen en dónde están trabajando, qué especialidad, qué materias y en qué pueden colaborar. Supongan que si uno acerca del sur trabaja en PI. Hombre, descubren que en un departamento trabaja en PI. Bueno, pues vamos a ver PI, a ver si llegamos a 3, 14, 16, en fin. Entonces, por empezar de una vez este contacto, que todavía no ha existido, y ellos piden, a su vez, eso, piden una información periódica una vez al año, pues una revistita, medio revista, lo que sea, que les diga cómo va la universidad. Y también piden que los unamos por áreas de conocimiento. Esto lo hemos hecho nosotros, ¿eh? Y si era yo, los de los tecnológicos, ahí van, los de industriales, ahí van, todos, o sea, los de ciencias también, lo que sea, se van para unirlos, para que la gente sepa dónde están sus personas que ahora todavía no están. Y yo no sé si hay más cosas, pero bueno, en primer lugar también agradecer verdad la colaboración imprescindible de mi compañero Víctor Martínez Cacharrón, que hemos dedicado esto horas y horas con sufrimiento, pero que bueno, creo que ha compensado la pena. Muchas gracias.